Voy a hacer una breve introducción sobre la importancia que tiene el hecho de que el pasado domingo 30 de octubre en la ciudad de Caracas se hubiera logrado instalar una mesa de diálogo en la cual veníamos trabajando en UNASUR desde hace más de 6 meses con la ayuda de los expresidentes Martín Torrijos de Panamá, José Luis Rodríguez Zapatero de España y Leonel Fernández de República Dominicana. Debo empezar diciendo que el tema del diálogo es una política de UNASUR que se ha venido siguiendo desde el año 2014, cuando frente a la ocurrencia de ciertos hechos de violencia en Venezuela relacionados con actividades políticas, UNASUR tomó la determinación a través de su Consejo de Cancilleres no solamente de apoyar una salida pacífica al tema del a través del diálogo, sino de constituir una troika integrada por los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil, que se desplazó a Venezuela y consiguió que todos los actores políticos del momento hicieran un acuerdo para no recurrir a la violencia como una forma de proselitismo político. Sobre estas dos ideas fundamentales, que la salida para las diferencias políticas que hoy día existen en Venezuela es una salida que se debe concretar a través del diálogo, que no significa que rechacemos o que estemos en contra de otro tipo de salidas. Simple y sencillamente, para UNASUR el diálogo es la salida menos costosa en términos políticos y sociales para superar las diferencias que hoy día enfrentan a los sectores políticos venezolanos, y que esa salida de alguna manera conlleva la no apelación a formas de violencia que podrían hacer más dolorosa la situación que se está viviendo. Nosotros pensamos que a través del diálogo se debe poder reducir la polarización que hoy enfrenta a los venezolanos y que eventualmente podría incluso llegar a revivir deseos o intentos de recurrir a medidas violentas que nosotros de antemano rechazamos. Por eso, en el acto de instalación de la comisión de la mesa de diálogo el pasado domingo, como verán ustedes en el discurso que les vamos a, las palabras que les vamos a repartir, UNASUR propuso, y quiero reiterarlo aquí de manera pública, un cese bilateral del fuego entre los sectores del gobierno y la oposición, del fuego mediático y del fuego institucional. Creemos que no ayuda para nada a la paz política de Venezuela esta batalla mediática que habíamos venido presenciando en las últimas semanas, de ataques, contraataques, que ya se estaban llevando a enfrentamientos institucionales, es decir, a descalificaciones de la institucionalidad de parte de lado y lado, que le estaban comenzando a hacer daño a la propia institucionalidad democrática de Venezuela. Por eso, así como en La Habana, los acuerdos de La Habana prosperaron cuando se hizo un cese bilateral del fuego entre las FARC y el gobierno, también nosotros pensamos que sería muy conveniente para avanzar en este diálogo que hubiera un cese bilateral al fuego mediático y al enfrentamiento institucional. Segundo punto tiene que ver con el respaldo internacional del diálogo. Cuando nosotros formulamos esta propuesta, cuando convocamos a estos tres expresidentes para que acompañaran los esfuerzos de construir un espacio de reconciliación entre los venezolanos, comenzamos a recibir apoyos que hoy quiero agradecer en nombre de UNASUR. Un primero y decidido apoyo vino de parte de Naciones Unidas, de su secretario general Ban Ki-moon,
que ha reiterado de manera pública en muchas oportunidades, y registramos con complacencia que en la última cumbre iberoamericana celebrada en la ciudad de Cartagena, el nuevo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró este compromiso del sistema de Naciones Unidas con los propósitos del diálogo en Venezuela. En segundo lugar, recibimos el apoyo también muy importante de la Unión Europea, que de distintas formas ha querido vincularse al apoyo del diálogo y los países que ella representa. Y encontramos también, por gestión que hice como secretario de UNASUR, directamente con su Santidad Francisco y con el Vaticano, que de alguna manera el Vaticano y su Santidad escucharon los llamados que le hicieron directamente las partes, tanto la oposición como el gobierno, para que viniera a reforzar esta tarea de acompañamiento en que estamos trabajando en UNASUR, y fue muy importante la presencia del Vaticano en la última reunión que se celebró y hace unos 8 días antes de la instalación, y en la propia instalación con la presencia de Monseñor Claudio María Chelli, que jugó un papel muy importante en la tarea de atraer las partes y de ayudarlas a sentarla a la mesa como lo estaban proponiendo y consiguiendo los expresidentes. Tengo la esperanza de que la visita que hizo ayer el delegado del presidente Obama para el tema de Venezuela, el embajador Shannon, pueda contribuir a que Estados Unidos tome un partido definitivo por el tema del diálogo como salida a Venezuela. Sabemos que hay otras opciones, repito, pero queremos, si la decisión de los Estados Unidos es sincera con el diálogo, que no solamente propicie estas opciones, sino no alimente otras salidas que podrían ir en contravía a lo que nosotros estamos buscando con este tipo de compromisos. Así es que el diálogo es hoy día una realidad no solamente regional, sino internacional, sólida, porque, repito, fue la decisión de los cancilleres que fuera el camino, y esta decisión en las conversaciones que he sostenido en las últimas horas con casi todos los cancilleres de UNASUR han reiterado su voluntad de apoyar estos esfuerzos que comienzan a dar sus frutos. Ahora bien, sobre el contenido de la reunión, en la agenda que se trabajó tanto con el gobierno como la oposición desde el comienzo por propuesta de UNASUR, en las reuniones exploratorias que se hicieron en República Dominicana con participación de los expresidentes y en los contactos que se hicieron en los últimos 3 semanas, hay unos temas que a nuestro juicio son los temas fundamentales para reconciliar a los venezolanos. El primero, ya lo mencioné, la renuncia a cualquier forma de violencia en la actividad política. El segundo, la revisión de la situación de los detenidos judiciales, que debería producirse dentro de lo que ha propuesto el presidente Maduro, de que haya una comisión de verdad y justicia dentro de la cual se analicen no solamente la situación de los detenidos, sino también se haga visible las víctimas que resultaron de aquellos hechos de violencia por los cuales estas personas podrían encontrarse detenidas. Creemos que un acuerdo entre la oposición y el gobierno para llegar, por ejemplo, a una forma de amnistía corta o a una serie de figuras que alivien la situación de quienes se encuentran detenidos y que los lleven en un plazo a la libertad, es algo que se puede y se debe convenir dentro de la mesa. Y para eso se establecieron los mecanismos correspondientes. Tercero, el tema del equilibrio de poderes.
Es claro que no solamente en Venezuela, sino en otros países de la región, la permanencia de un mismo proyecto político durante un tiempo relativamente largo, pues tiende a que se concentren los poderes y se concentre su ejercicio. Es válido entonces pensar en que haya un diálogo entre el gobierno y la oposición para que se preserve este equilibrio de poderes que, según Montesquieu, era lo que permitía que un poder frenara al otro y no hubiera, de alguna manera, abusos de poder. Nosotros somos conscientes de esta realidad, como lo son conscientes las partes que se sentaron en la mesa de diálogo, y habrá entonces una atención especial a este tema para establecer una convivencia entre los poderes institucionales y evitar estos disparos institucionales que se han vivido en las últimas semanas, que pueden poner en peligro, repito, la estabilidad institucional si cada poder entra a cuestionar la legitimidad del otro. Esta será una tarea que asumirá esta misión. Y finalmente, pero no menos importante, está el tema de la situación social de Venezuela. Todos somos conscientes de que el telón de fondo de estas dificultades políticas tiene que ver con dificultades sociales que se están viviendo y en este momento presentando en Venezuela. UNASUR ha venido presentando unas recomendaciones a los equipos económicos del gobierno para que puedan ser tenidas en cuenta, pero precisamente esta comisión va a permitir que tanto el gobierno como la oposición se sienten a estudiar medidas de carácter inmediato para solucionar estas dificultades. Una más muy concreta que surgió de nuestra conversación inicial del domingo tiene que ver, por ejemplo, con el establecimiento de canales de abastecimiento rápido de alimentos y de medicinas. Y es algo en lo cual queremos contribuir, y habrá un diálogo entre el gobierno y la oposición sobre cómo se puede mejorar estas circunstancias. Nosotros pensamos que la misma importancia que le atribuimos a estos temas de mediano plazo se la tenemos que otorgar a las medidas que fueron solicitadas tanto por el gobierno como por la oposición, cada uno a su contraparte, como gestos de confianza en el desarrollo de la mesa de diálogo. Esta semana la vamos a concentrar en construcción de espacios de confianza. Por ejemplo, si, como algunos plantean, no resulta conveniente que haya una manifestación que vaya sobre el Palacio Miraflores, o que haya otra de signo contrario que vaya sobre la Asamblea, no nos oponemos a que haya manifestaciones legítimas a favor o en contra de un proyecto político, pero sería muy deseable que quienes las organizaran no crearan unas condiciones propicias para un enfrentamiento entre unos y otros, porque eso podría producirnos resultados dolorosos. Hacemos entonces una invitación para que, sin perjuicio que se celebren las manifestaciones que se quieran, estas manifestaciones no tengan ni de un lado ni del otro el carácter de provocación o la posibilidad de un choque con otras manifestaciones de signo contrario, porque sería simple y sencillamente correr el riesgo de que haya unos choques violentos de los cuales tendríamos que arrepentirnos más tarde. De la misma forma, ustedes pueden haber registrado cómo el presidente en el día de ayer inició la liberación de una serie de personas que se encontraban detenidas. Concretamente, ayer se liberaron Carlos Melo, Andrés Moreno y Marco Trejo. Seguramente estas liberaciones continuarán esta semana y se espera una correspondencia también de la oposición en una serie de gestos que fueron planteados y que lo único que hacen es simplemente exacerbar el medio en el cual tenemos y queremos que transcurra el diálogo. Son estos puntos entonces los que quería compartir con ustedes, tal vez terminar diciendo que acabamos de hacer un comité de agenda con los
directores y representantes de los países que nos acompañan en UNASUR para organizar el trabajo que cumpliría la Secretaría, según se determinó en un documento metodológico que fue aprobado el pasado domingo, para darles a estas comisiones el apoyo técnico, la relatoría, en fin, todo lo que ellos necesiten para llevar adelante sus funciones. Estamos razonablemente optimistas de que este esfuerzo que se comenzó el domingo se pueda mantener, y por eso recurrimos a ustedes mismos como representantes de los medios para que nos ayuden a difundir. Todos los acuerdos que se logren en la mesa serán difundidos de manera conjunta y después de que exista un claro acuerdo entre las partes, de tal manera que se respeten estas premisas fundamentales para mantener la coherencia, la discreción y asegurar la eficacia de la Comisión.